Bienvenidas, bueno, bienvenidas al canal y al blog, depende de donde me veáis. Hoy voy a tratar de hacer un tutorial, a ver cómo me sale, para hacer un ojo negro, ¿no? Es un smokey eye, es un ojo ahumado, como me han pedido varias personas, porque creo que de momento es un poco difícil. Entonces voy a hacer un ojo negro sin más. Y nada, espero que os guste. Bueno, voy a empezar aplicando el primer. Este es el de Too Faced. Bueno, tengo el espejo allí, así que voy a estar mirando un poco para allá. Espero que se vea bien. A ver cómo sale. El primer. Me voy a hacer solo un ojo, por cierto. Voy a poner muy poquito, esta cantidad, más o menos. ¿Vale? Ya tengo hecha una pequeña raya porque es lo que me he hecho esta mañana, pero bueno, no molesta y tampoco pasa nada. ¿Vale? Lo voy a poner por todo el párpado. Y voy a poner un poquitín más para poner por debajo, por si también aplicamos color debajo del ojo. Bien, ahora voy a coger el jumbo negro. Esto, si no tenéis un jumbo, lo podéis hacer con un delineador negro col o con un delineador en gel también, porque lo que vamos a hacer es una base de negro, ¿vale? Entonces vamos a coger y así un poco al tuntún, tiki, 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 hasta ahí más o menos, que vendría siendo un poco más abajo de lo que ocupa el párpado móvil, ¿vale? Ahora, con nuestro dedito anular, este, que es el que menos presión ejerce, lo vamos a difuminar un poco hacia arriba siempre. Ya me he manchado ahí, no pasa nada. Difuminar hacia arriba. Pero ahora sí levanto un poco la cabeza, es que como tengo el hueso de la ceja más caído, yo tengo que levantar la cabeza para verme, ¿vale? Bien, así ya tendremos un ojo negro bastante guay, pero lo vamos a hacer más negro aún. Entonces vamos a coger, esto es un principio de smokey eye, ¿vale? Smokey, el ojo ahumado es un poco más elaborado, ¿no? Pero bueno, yo como lo hago un poco a lo salvaje, pues a lo simple sin complicarnos mucho la vida. Voy a coger un color negro, este de aquí, muy negro. Existe un truquito para que no nos caiga el color aquí abajo, como me he pasado ahí con el negro, que es poner un papel, ponernos un Kleenex o un papel higiénico aquí para que no nos manche. De todas formas, luego ponemos el corrector y ya está. Vale, entonces, con negro vamos a ir aplicándolo dando golpecitos para no echar mucho pigmento fuera y que no se nos manche mucho la cara. De todas formas, ahora eso no nos importa porque luego podemos poner el corrector y ya está. ¿Cómo? ¿Me cambia la voz cuando me muevo así? A ver, entonces, justo hasta donde llega el párpado móvil, ¿veis? Aquí, en este, donde termina el párpado móvil y empieza el hueso de la ceja, justo hasta ahí, porque vamos a difuminar hacia arriba, ¿vale? Entonces, esto estaría más o menos bien así, no queda mal, pero no nos vamos a quedar ahí porque vamos a difuminarlo un poquito, ¿no? Vamos a coger el pincel difuminador que enseñé en el anterior vídeo y vamos a difuminar hacia arriba, ¿sí? Todo hacia arriba para que no nos quede ningún corte. No sé si lo estáis viendo, a ver, ¿veis? Como ya, y para darle un toquecillo, bueno, un toquecillo un poco ahumado, le voy a poner un poquillo del tono más claro. Este es un gris muy clarito. El primero, este, puede ser un blanco o un gris o beige también, un tono claro para iluminar la ceja y entonces
Lo ponemos aquí arriba y difuminamos. Con el mismo pincel lo hago yo. ¿Veis? Es muy, muy, muy fácil. Pero recordad que siempre, siempre, siempre hay que pintar y difuminar hacia arriba. Siempre. Para así alargar un poco más el ojo. ¿Veis la diferencia? Yo sí. Yo lo noto muchísimo. ¿Vale? Entonces, aún incluso podría ser más negro lo que es el párpado, porque al haber difuminado hemos perdido pigmento. Entonces volvemos a coger un poco y otra vez con golpecitos. Así. Volvemos a difuminar. Esta vez muy poquito. Y ya no nos ha quedado tan mal. Ahora, para la parte de abajo, para que no nos quede esto tan simple, podemos seguir poniendo negro y negro y negro y negro y así se hará más fuerte. Pero de momento yo lo voy a dejar ahí porque, bueno, lo podemos usar para un sábado por la tarde, ir al cine, a cenar, lo que se te dé. Con un pincel biselado, ¿lo veis? También creo que lo enseñé en el vídeo de los básicos. Vamos a coger un poquito de negro, soplar, para que no exceda el pigmento, y coger, a ver, así, por debajo de las pestañas, muy poquito a poco. ¿Vale? Y aquí unimos con esta parte. Así también lo podemos dejar. Yo lo voy a difuminar un poco para que no se quede el corte. Entonces con la brocha difuminadora de antes. Puedes usar este lado del dedo para limpiar hacia arriba. Lo genial sería que no tuviéramos que hacerlo, ¿no? Pero bueno. Y vale. Así se nos va quedando. Ahora, para darle un poco más de fuerza al ojo, cogemos el delineador negro y hacemos la raya, que bueno, como tenemos el jumbo debajo, igual no nos va a agarrar mucho, mucho. Pero por probar que no quede, sí queda. Y voy a delinear por dentro. ¿Cómo delineo por dentro? Pregunta que se hacen muchas. Yo lo hago tal que así. Empiezo por fuera, ¿vale? Entonces, a ver, giro la cara hacia allá, si me estoy mirando el espejo allí, giro hacia allá, mirando hacia allá y meto el lápiz. Siempre hacia arriba, o sea, el lápiz lo movemos así, no así. Si hacemos así nos pegamos en el ojo, entonces no. El lápiz hacia arriba y así. Y ahora, para el otro lado. Giro la cabeza hacia el otro lado, el ojo hacia allá, el iris y aquí con cuidado que esté lagrimal, lo mismo. Y la parte de abajo, normal como siempre. Tiramos un poquito de aquí abajo y ya está. Y bueno, para terminar, el rímel. Yo voy a usar... bueno, el delineador que usamos es el de Bourjois, que también lo enseñé en el vídeo, en el de básicos, y voy a usar el gel transparente para pestañas y para cejas que compré este fin de semana de Essence, ¿vale? Es este. Os enseñé el de Lip Plus, que costaba 3 euros, pero este me costó 2,50 euros, creo que también, y está bastante bien, ya lo he estado probando y está muy muy bien. Me faltan manos. Ay, me he hecho en rebelde. Esto lo aplicamos normal, como siempre. Y como veis ya abre. Ya tenemos más pestaña. Esto es genial, a mí me encanta, porque no me suele gustar llevar rímel continuamente. Y ya, pues para...
si nos apetece, si no, no pasa nada. Yo doy, nada, unos toquecitos. Y ya, perfecto. Y nada, este es un look que yo me suelo hacer bastante para sábados, días no tan especiales, para salir. Y nada, espero que os guste, que se haya entendido todo bien, que lo hayáis visto bien todo. Y nada, gracias por verme. Adiós.